Hey qué onda cómo están gente de YouTube bienvenidos a este video en esta ocasión les voy a mostrar cómo solucionar el pantallazo anaranjado en Windows 10 y Windows 11 esto es bastante común y hay que entender el problema primero pues esto es un resultado de la falla gráfica del sistema al no poder procesar eh, correctamente el driver ajá simplemente se trata de incompatibilidad con el driver más actual eh, muchas veces a la post instalación de windows se le da preferencia a los drivers privativos o propietarios y esto incluso pues tiene repercusión en que eh, windows no puede interpretar la última versión de esos drivers simplemente porque no es compatible el nuevo lenguaje de, de programación con el que estaban hechos con el que funciona todo el sistema o la sinergia del sistema. Y pues bueno, para no aburrirlos, eh, vamos a ir al menú de inicio y vamos a escribir administrador de dispositivos y le vamos a dar un enter. O también otra manera de acceder a este es dándole clic derecho y seleccionar administrador de dispositivos. En la siguiente pantalla vamos a notar eh, que hay un adaptador de pantalla. Simplemente lo desplegamos, seleccionamos eh, nuestra pantalla en la que nos esté dando problemas para aquellos que estén utilizando más de un monitor, damos clic derecho y actualizar controlador que sería la primera opción, ahora bien, eh, podemos hacer dos cosas la primera, ajá, buscar el controlador automáticamente, puede que en el momento en el que tú estás viendo este video muy probablemente un, eh, un driver ya se actualizó, ya se corrigió el bug y quizás tú sigues utilizando el anterior. Entonces, bueno, podemos buscar esto eh, automáticamente. Si te deja instalar algo, lo instalas. Y en caso contrario, bueno, aquí te va a decir ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo. En caso que después de actualizar el driver y reiniciar persista el problema, vamos a ir exactamente a lo mismo. Pero en vez de estar utilizando el de aquí. Eh, vamos a utilizar este que realmente sería la solución, buscar el controlador en mi equipo. Eh, aquí te pide normalmente una ruta. Esto muchas veces es apuntado hacia las laptops porque las laptops tienen una partición adicional donde se guardan esos drivers de respaldo. Y muy importante, elegir una lista de controladores disponibles en el equipo. Es decir, los que vienen con la imagen ISO del sistema o el... El driver original que te da Windows, ¿no? Entonces, en este caso, pues estoy utilizando el de VMware, que se podría decir que es el que le corresponde a mi monitor, pero quizás el básico de Microsoft o la primera opción, el más genérico posible, por decirlo así, es la opción, porque pues, ahí prácticamente todo es compatible, ¿no? Entonces, vamos a eh, ir probando en dado caso de que te muestre más opciones. Y sería cuestión de, de checar cuál es el que a ti te funciona, cuál es el que te sirve mejor o cuál es el que te da menos errores. Yo sugiero que siempre te vayas por el más básico o el de Microsoft, el oficial. Le damos en siguiente y si parpadea la pantalla es completamente normal. Simplemente es en lo que, en lo que cambia pues, la, el driver de pantalla. Y bueno, aquí podemos ver cómo Windows actualizó correctamente los controladores. Ahora bien, puede que se haya eh, modificado la resolución, no hay ningún problema, simplemente damos clic derecho, configuración de pantalla. Esto simplemente pasa porque el driver original de Microsoft pues, no, viene, no viene configurado al tamaño de tu monitor. Entonces puedes estar cambiando la resolución para ajustarlo y para poder aplicar los cambios completamente vamos a ir al menú de inicio y vamos al de inicio ya apagado y simplemente le damos en reiniciar. Es muy importante que, ya sea que actualices el driver y te lo instale o tú lo instales manualmente utilizando únicamente el genérico de Microsoft, siempre para poder verificar los cambios, es recomendable el reinicio para que se esté cargando a nivel kernel del sistema y estés asegurándote que no hay ningún impedimento que esté funcionando un servicio o un proceso que esté en tiempo real o incluso un daemon que está impidiendo que se ejecute correctamente. Entonces, eh, hasta estos momentos, después del reinicio, después del cambio, eh, yo sugeriría que trataras de correr la aplicación que te está dando problemas y en teoría ya debería de funcionar correctamente. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, activen la campanita de notificaciones. Cualquier duda, sugerencia o comentario, me lo dejen aquí abajito. Y yo en cuanto pueda les respondo, igual este, comenten si hay algún código de error, el modelo de su laptop o algo así en concreto para yo guiarme en base a eso y poder darle seguimiento al tutorial y muy probablemente hacer una segunda parte con algo ya más específico o para un programa o un juego en específico, también coméntalo, me ayudaría bastante, eh, si tú comentas el juego que te está dando problemas, por ejemplo GTA V, Battlefield... Eh, Tomb Raider, etcétera, y pues para yo poder guiarme en base a esto y ver las posibles soluciones, eh, pues espero les haya gustado. Suscríbanse, comenten, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Igual para que estén eh, más seguros de esto, pues yo sé leer los códigos de error de los pantallazos azules o en Windows 11 lo que son los pantallazos negros, entonces este. Cualquier duda que tengan, eh, muy probablemente también ya encuentren la solución a los códigos de error en el canal. Y pues nada más. Entonces sería todo y nos estaremos viendo en la próxima. Bye.